van al Parlamento. Y la bancada fujimorista presentará mañana una denuncia constitucional contra el ministro Gustavo Adrián Cem por la fuga de Martín Belaunde. Además, ellos adelantaron que presentarán una denuncia penal contra el procurador Joel Segura. Decidieron ir más allá de la interpelación, pues la segunda fuga, sostienen, no solo acarrea responsabilidades políticas. Frente a tal encubrimiento, anunciamos que nuestro partido político presentará una denuncia constitucional contra el ministro de Justicia, Gustavo Adrián Cem. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, artículo 404. Encubrimiento personal, artículo 438, falsedad genérica. Este miércoles interpondrán la denuncia contra el titular de justicia Gustavo Adrián Cem, también una denuncia penal contra el procurador Joel Segura. Estos hechos, indignantes e inaceptables, aumentan la falta de credibilidad de nuestro partido frente a este gobierno malista. Ante ello, la bancada de Fuerza Popular decidió además no respaldar algún pedido de facultades especiales que pueda realizar el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Además, pidieron la salida de Adrián Cem del gabinete. El cambio inmediato del ministro de Justicia, por las razones expuestas y sustentadas en nuestra demanda constitucional, nos hacen pensar que hay un interés del gobierno en que no se sepa la verdad de una historia impregnada en corrupción. Joaquín Ramírez, a nombre de la bancada fujimorista, señaló que respaldarán la interpelación que sería presentada por otras fuerzas de oposición. También llamaron a Cateriano a cambiar de ministro del Interior por su manejo en el caso Tía María.